Bueno, ustedes conocen, como buenos entendidos en la materia, conocen el Perú, lo conocen en cifras, pero no me conocen a mí. Hablar de cifras puede resultar un poco aburrido porque sabemos que el Perú pertenece a una de las economías en desarrollo con un crecimiento que en la última década se ha triplicado y que hoy día, en plena tormenta del norte, estamos en un crecimiento estimado de 7%. Hoy día, Standard & Poor's o Fitch nos han dado una nueva acreditación de triple B. Acá está el ministro de Economía del Perú, que le he pedido que tiene que trabajar para sacar la triple A. En fin, hay tareas que tenemos que hacer. Pero el Perú es más que eso. El Perú es más de 1.2 o 1.3 millones de kilómetros cuadrados, 30 millones de habitantes, productor de recursos naturales, materias primas. Es decir, el Perú tiene oportunidades, tiene fortalezas para mirar con optimismo el futuro. ¿Por qué invertiría yo en el Perú? ¿Por qué no invierto en otros países? Bueno, yo tengo como peruano que señalar por qué invertiría yo mi plata en el Perú. Primero, porque las condiciones macroeconómicas están dadas. Hay estabilidad macroeconómica, hay una política monetaria estable, un índice de inflacionario bajo. Vamos a acabar el año con un superávit fiscal. Tenemos aproximadamente 50 mil millones de dólares en reservas internacionales. Y tenemos una política de seguridad jurídica basado en que lo que firmamos lo respetamos. En cuanto a mí, es la primera vez que vengo a PEC, la primera vez que soy presidente, y lo que quiero hacer es hacer bien las cosas. Recibir inversiones es lo que queremos nosotros, pero queremos inversiones de largo plazo. Inversiones que se queden en el Perú 30, 40 años, que respeten el medio ambiente, derechos laborales. Porque fíjense, el crecimiento económico sin inclusión social a la larga puede generar problemas sociales. Necesitamos que este crecimiento económico, que en el Perú ya lleva más de una década, llegue para todos los bolsillos, no solamente para unos cuantos. Y eso nos va a permitir crear desarrollo. Y eso es lo que queremos nosotros. Estamos interesados en la paz social en el país. Y la paz social se logra cuando hacemos que los beneficios de las inversiones llegan a las familias más humildes del país. Y lo que queremos nosotros es que las inversiones que vengan al Perú ayuden en la política de transferencias tecnológicas para mejorar la calidad de las mismas inversiones, para mejorar la competitividad del país. Y de esa manera, ustedes ganan y también ganamos nosotros. Para terminar, quiero decirles que el Perú hoy día se constituye una oportunidad para invertir. Somos, dentro de la cuenca del Asia-Pacífico, el país que permitiría el acceso a toda Sudamérica, a mercados como el Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, etc. Hoy día podemos, mirando las cosas a futuro, viendo el tema de las incertidumbres que hay en el norte, podemos mirar con optimismo América Latina. Y saludar también al Asia. Hoy día China se ha convertido en el primer socio comercial del Perú. Hoy día Asia
se convierte en una tierra también con la cual el Perú y América Latina puede comercializar. Y eso es lo que estamos avanzando. Por eso estoy aquí en Hawái para saludarlos a todos ustedes y decirles que en nuestro gobierno se van a mantener estos índices de crecimiento a través del trabajo honrado, a través de mantener el principio de autoridad y el orden jurídico en el país. Y además, tender puentes de comunicación con la población para que sea partícipe de que las inversiones futuras que se vienen a nuestro país van a poder darles un beneficio tangible a ellos. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. President.